Bueno, mi gente, feliz inicio de semana. Espero que puedan darle click al video y activar la campanita de notificaciones para que sigan enterándose de todo lo que está pasando en el movimiento urbano. Iniciando con la expareja de Dalisa, señores, Manuel Álvarez, quien se encontraba en una entrevista en el día de ayer en Alofoque. ¿Cómo se sintió el hombre? Manuel Álvarez, ¿cómo se sintió? Olvídate del padre. No, mal, claro, mal. Claro, mal. Cuando tú viste ese video en Boca Marina, ¿cómo te sentiste realmente? Real. Real. Sí. Yo siempre he deseado y soñado con tener una familia, criar mis hijos. ¿Entiendes? Yo en ese tiempo sí pensé que tenía una familia. Al principio eran los rumores, pero ya cuando yo confirmo eso, te digo la verdad, la verdad, la verdad. Yo lo sufrí por mi hija. Y por otro lado, Alessandra MVP, mi gente, le envía un mensaje directamente a la relación que lleva Mozart La Para junto a Dalisa. Escuchen. Que no hay necesidad de restregar como ¿a quién? A mí me lo quieren restregar. A mí. A mí no, porque es que a mí no me interesa. Yo quiero respeto o respetaba a esa persona por ser simplemente mi expareja, el padre de mi hija. Y por ser una persona con la cual yo vine desde cero, desde abajo. Que por cierto, la foto que publicó los otros días quería insinuar que era lo que él estaba insinuando. O que esa foto es desde cero, que él no era nadie. Y alguien le comentó cuando no conocías a Alexandra y él dijo, así mismo es. Y es mentira. Tú sabes que cuando yo te conocí a ti, tú no tenías el tatuaje de tu papá en el brazo. Y en esa foto tú tienes el tatuaje de tu papá y tú te lo hiciste tú y yo siendo novios. Así que claro que tú y yo nos conocíamos. Ay, Dios. Ay, cónchale. Y por las palabras que dice la MVP, podemos captar donde ella quiere dejar dicho claramente que ya no quiere nada personal ni nada que tenga que ver junto con su expareja. Solamente lo que ya tienen en común. Y bueno, señores, lo único que falta por dar sus palabras es Mozart La Para, que aún no ha dado la cara, ya que todo el mundo está esperando su declaración. Y bueno, señores, en este video que se está presentando aquí en este momento, donde se ve claramente Mozart La Para y Dalisa en un restaurante captado por una cámara, donde salen agarrados de la mano, señores. Entonces mi pregunta es la siguiente, ¿creerán ustedes de que Mozart La Para ya estaba junto con Dalisa mientras se encontraba casado con Alessandra, la MVP, señores? Porque como hemos podido ver, Alessandra hubiese colgado un video dirigiéndose a Dalisa, donde dice claramente que ella le robó el esposo, que no respetó que Mozart ya estaba casado, porque también ella lo estaba anteriormente, simplemente que había algo que lo estaba distanciando a ambas personas por la razón de que estaban teniendo varios problemas en la relación. Yo estaré al pendiente leyendo todas sus opiniones que van a dejar ahí debajo de la caja de los comentarios. Y por último, le voy a colgar un video donde Alessandra MVP le hubiera dedicado este video a Dalisa. Presten atención, mi gente. Sabes que ahora soy yo la que no sabe cómo tú puedes dormir de noche sabiendo que hiciste lo imposible, lanzando puyas, frases, hashtag, para hacerle el mayor daño posible a una ruptura que ya de por sí era difícil teniendo una niña de por medio y que ni siquiera fuiste capaz de esperar que él se fuera de su casa. Y qué pena que lo único que puedes decir de mí es opinar de mi vida privada, yo estando soltera, en vez de tener madurez y humildad para aceptar lo que está verdaderamente mal.